Interrumpimos la programación para compartir la información de última hora que se genera en el departamento de Yoro, específicamente en el municipio de Santa Rita, donde en este momento se registran una muerte múltiple. Tres personas habrían sido asesinadas. Según información que ofrecen las autoridades ya presentes en la escena del crimen, las personas que han fallecido de forma violenta serían Abelardo Vanegas, coronel en condición de retiro, propietario del negocio donde se ha registrado el hecho. Este hecho, hay que aclarar, ha ocurrido al interior de un hotel de paso conocido como El Bosque. En el interior de este recinto también hay dos personas más que han sido también asesinadas y respondían en vida a los nombres de Kevin Madero Carvajal, de 18 años, Génesis Vázquez, de 15 años. Esta última sería la pareja sentimental de Kevin. Las familiares se encuentran en la zona, obviamente consternados por el hecho, reservando también su derecho a guardar silencio debido a lo complicado que es este momento para ellos. Vamos a intentar conversar con algunos de los familiares de los jóvenes fallecidos para que nos expliquen un poco de qué es lo que la información que ellos tienen de momento, qué es lo que ha sucedido según la información previa que han recibido por parte de algunas personas en la zona. Repetimos, las personas que han sido asesinadas son Abelardo Vanegas, un coronel en condición de retiro, también Kevin Carvajal, de 18 años, y su pareja sentimental, Génesis Vázquez, de 15 años. Kevin, según la versión de algunos testigos en la zona, era el responsable de cuidar ese establecimiento ubicado a pocos kilómetros del centro del municipio de Santa Rita. De momento se desconoce el móvil del crimen, al igual que la identidad de los hechores. Familiares ya se encuentran en la zona. La información que se nos ha dado es que no entienden por qué ha ocurrido este hecho. Son personas respetadas y queridas en el municipio, en un centro que no generaba ningún tipo de complicación. Obviamente hay llanto, obviamente también hay preocupación por parte de algunos de los familiares, quienes han recibido con sorpresa esta información a tempranas horas del día. Se encuentra aquí una de las familiares. Señora, me dicen que usted es tía de uno de los muchachos fallecidos. Soy tía del cipote, que se cuidaba aquí en la noche, y también la cipota, que era la mujer del cipote. Perdón, era un cipote pequeño, la cipota solo tiene 16 años y el otro tiene 18. Kevin, interesado en dar ingresos a su familia, decidió aceptar el trabajo. ¿Hace cuánto tiempo trabajaba él para este negocio? Más o menos como 8 meses tenía trabajar. Obviamente la información les ha tomado por sorpresa. ¿Qué les han dicho? ¿Hay testigos de este hecho? ¿Qué información previa han recibido ustedes? Nada, nadie sabe nada porque no escucharon disparos ni nada. Había un cliente en un cuarto, entró a las 10 de la noche, dice él, pero que él no escuchó nada, dice. Entonces no hay nada de sospechas ni nada. Bueno, de momento ya ven ustedes, no hay ningún tipo de información clara en relación a este hecho. Serán las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones quienes tendrán que ofrecer detalles, esclarecer este crimen. Obviamente no vamos a ofrecer ningún tipo de hipótesis que venga y adultere la información que ya ha sido ofrecida, también por respeto a los familiares quienes también ya se encuentran en este lugar. De momento es lo que podemos informar. Repetimos los nombres de las personas afectadas: Abelardo Vanegas, un coronel en condición de retiro, también Kevin Carvajal, de 18 años, y su pareja sentimental, Génesis Vázquez, de 15 años. Había muerto producto de heridas de arma blanca, según la información que han ofrecido autoridades de la Policía Nacional, que, como repetimos, se encuentran en la escena del crimen.
Es lo que podemos informar. Más adelante estaremos interrumpiendo nuevamente información para ofrecer datos de relevancia en relación a este y otros hechos.